Igual te drogaste, te hiciste adicto. Sí, yo creo que es importante. Yo estaba mirando con mucha atención la entrevista y las verdaderas razones por las cuales uno se inicia en la droga son difíciles de determinar. Yo creo que lo importante es que uno en un momento determinado está atrapado por la droga. Sí. Uno es esclavo de la droga y ahí verdaderamente empieza la lucha por salir. Pero en el caso tuyo, ¿cómo comenzaste? ¿Tú Yo comencé por experimentación. sabías que venían grandes consecuencias con Yo la droga? sabía que habían grandes consecuencias, pero ¿qué adolescente tiene miedo? ¿Qué adolescente no está resentido con los padres? ¿Cómo fue concretamente la primera vez que probaste droga? Yo fumé marihuana. ¿Un amigo? Un amigo. ¿Y la segunda vez? Un amigo y después solo y después compraba y la carrera de todos los adictos. ¿Después de marihuana fue otra cosa? Pero tiene que ver también, yo creo que con el proceso de la adolescencia, con el tema, digamos, de la desadaptación, del resentimiento con el mundo de los adultos, el cambio fisiológico del adolescente, el cambio psicológico del adolescente, que lo hace intolerante, que lo hace, digamos, una persona difícil, de difícil aceptación, poco receptivo, ¿te fijas tú? Y Sí. eso pasó conmigo. Yo en mi adolescencia me transformé en otra persona y me transformé en un contestatario. Entonces yo tenía que usar drogas, digamos, para poder sentirme mejor, porque no me sentía bien. Adentro eras tímido. Adentro era tímido. Yo sospecho que la vasta mayoría de los que quedan adictos a la droga es más por timidez que por osadía, por miedos internos a que por ser bravos, porque con sus amigos todos se sienten mejor. Si han tomado más de un copete o si han liberado sus tensiones con la droga. Eso es indudable porque además tú tienes que el adolescente está en un proceso de búsqueda. Y dentro de esta búsqueda, así como existe la música, la moda, la ropa, están también las drogas. ¿Tienes acceso a estadística, Juan Pablo? ¿Qué porcentaje de drogadictos más o menos crees tú entran por vía social, por los amigos? Yo Mira, pensaría que un muy alto porcentaje. estadística en sí es difícil. Pero yo te diría que en general tengo en mente, por ejemplo, que en adolescentes, digamos, de primero medio, de séptimo básico, alrededor de entre un 30 o un 40% han Tanto. probado el alcohol y las drogas, Ya, y la wow. marihuana, Sí, básicamente. alcohol me imagino mucho más, pero Exacto. Y por supuesto, casi todos fuman. fuman. Pero para ti, que eres ahora terapeuta, y vamos a escuchar esa historia también, cómo llega de drogadicto a uno que ayuda a salir a gente, sacarla de la droga, para ti, ¿es un problema en aumento en Chile? ¿Tienes esperanza que podamos liberarnos de este problema? Bueno, lamentablemente las estadísticas oficiales indican que el problema va en aumento. Va en aumento, sí. Lamentablemente tenemos casos como el de el año pasado, la estadística del CONACE, la cocaína, ¿no es Sí, cierto? El alcohol, aparentemente no así la marihuana, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, pero cocaína y alcohol, digamos, y otras drogas habrían aumentado. Sí. Pero el tema es que en general el consumo de droga es en un proceso de aumento constante, Bueno, pues, en los últimos años. vamos a estudiar eso un poquito más, pero quiero presentar y consultar un poco a mi querido Sebastián, amigo, porque tú has escuchado aquí a Juan Pablo hablar de cómo él se inició. ¿Cómo fue para ti que fuiste a estos colegios privados? Se nota que tienes una buena educación y sin embargo algo pasó en el camino. Cuéntanos tu historia, Sebastián. Lo voy a hacer bien resumida, ¿ya? Uno nunca está libre de nada, ¿ya? Para mí esto es nada más que una enfermedad, Bien. ¿ya? Todos los días trato de no consumir alcohol, pongo mucho de mi parte, pero desgraciadamente influye mucho el ambiente en que se rodea, las malas juntas, Las malas ¿ya? juntas. Independiente de la edad. Okay. Pueden ser menores, de la edad de uno o quizás mayores. ¿Y tú comenzaste en el colegio? Yo empecé en el colegio a beber alcohol, cerveza, en los recreos,
era tan fuerte que nos empeñábamos en la botillería hasta la corbata y hasta la libreta de comunicaciones. El deseo de... Por una cerveza nomás. Sí. Empezamos, como Juan Pablo dijo, de a poco. Sí. No, y lo más fuerte es que no nos dimos cuenta cómo las cosas nos empezó a atrapar. Ya. Empezamos con una cerveza, después 4, 5, 6 y era de todos los días. ¿Tus padres sabían de esto? Bueno, ellos fallecieron a temprana edad por lo mismo. ¿Fallecieron ambos? Sí, por sobredosis de alcohol y drogas. Oh. A los 39 mi padre y a los 48 mi mamá. Ok, entonces tu hogar... Era tu hogar. Ver que tenían todo el día pastilla y tomaban... Y yo iba al colegio y era... Ese era mi día de vivir. Wow, ¿y cuál era el ambiente en ese hogar? ¿Qué pasaba ahí que te...? Yo lo único que puedo aportar, entre comillas, lo que pude sacar en conclusión, era salir de ese ambiente y hacer deporte. Ya. A mí el deporte fue muy básico para quizás hoy día estar dando un testimonio. ¿Eres bueno para los deportes? Hago mucho deporte. ¿Cuál especialmente? El fútbol. ¿Te gusta jugar fútbol? Sí. Y, pero... Sebastián, para ti, le hice la pregunta a Juan Pablo, ¿tú te preocupa el problema en Chile? ¿Tú crees que esto va en aumento? ¿Tú o tienes esperanza de que de repente como sociedad vamos a madurar y dejar atrás este problema? ¿Qué piensas tú, que estás aún luchando con el tema? Creo que hay muy poco apoyo de parte de la municipalidad o de ciertas partes. Yeah. No quiero dar nombres, pero hay muy poco apoyo. Sobre todo muchos jóvenes abandonados en los colegios, tampoco se le da lo que corresponde, una orientación sí. bien hecha. Ahora la CONACE está haciendo grandes esfuerzos, entiendo, pero tú has, ya es tarde, ¿tú crees que debe ser más preventiva, o sea, la situación? Meter a unos jóvenes al calabozo porque están tomando la vía pública no es la solución. Yeah. Hay que darle un proceso, una enseñanza. Y si no, esto va a seguir en aumento y va a terminar en un suicidio global. ¿Crisis global? Global. ¿Tú crees? Absolutamente. Yeah. Pero en el caso tuyo, que tuviste ese hogar donde había tanta adicción y donde había alcoholismo, tú me dices, ¿qué? Tú ves que es un problema, ¿no es cierto? Sin embargo, tú, en ese hogar tú te vas metiendo en el mismo problema. ¿Por qué? Yo pensé que uno, yo por ejemplo antes de consumir me refugiaba a mis amigos, pero después mis amigos me llevaban a otras cosas. Y yo, ¿qué otras cosas? Otro tipo de drogas, yeah, a las cuales yo ya no hago. Sí. ¿Cuáles drogas probaste? Bueno, cocaína, marihuana, heroína, pero nunca más consumí. Y de esas cosas tú te pudiste liberar, porque son altamente adictivas algunas de ellas, claro, ¿no? Heroína. De repente fumo un sí. cigarro, pero... Pero cuando marihuana, tú... Pero... Ok, cuando empezabas por ese camino, recordando tu hogar, ¿no se prendían luces rojas en tu mente que decían, Sebastián, no tomes este camino porque vas a terminar igual que tus papás? No, desgraciadamente no. Me refugiaba en mi forma de ser... Creo, a veces soy egoísta y digo, yo me la puedo solo y no así, que conocí a Dios. Hasta que conociste a Dios. ¿Cómo conociste a Dios? Vamos a volver a este tema más adelante, pero me interesa que lo hablaste. ¿Qué pasó contigo? No, fue un momento ya que ya no podía, ya un mes tomando sin parar. Llevabas un mes tomando sin parar. Todos los días una botella de pisco sagrada, el desayuno. Sí. De repente me encuentro con una persona en la calle, sí, pidiendo ayuda como del infierno, por favor, yeah, que alguien me escuche. Y ahí conocí, bueno, la gran iglesia a la que pertenezco. Ajá. He tratado de hacer testimonio, pero aún no lo logro. Sé que soy... ¿Ella te tendió una mano? Sí, me dijo. ¿Qué te dijo? Te voy a llevar una parte que te va a cambiar la vida. Qué importante eso, porque escuchar que alguien... se tomó la molestia de no solo dejarte botado en el piso, sino que te tendió una mano y salió de su zona de comodidad y dijo, voy a ayudar a esta persona en el nombre de Jesús. La llevó a la iglesia. Yo me acuerdo cuando llegaste ese día, porque empezaste a predicar ahí adentro. ¡Predicaba! ¡Lo más bien, oiga!